Bueno, mi gente del Huerto en tu Casa, ¿cómo están? Bueno, en este día iniciamos este video acerca de, vamos a hablar un poquito de cómo nosotros en tiempos como estos, tiempos pues de crisis, tiempo también que tenemos mucho tiempo libre, podemos aprovechar el mínimo espacio para nosotros pues cultivar o sembrar. Bueno, iniciando este video, lo primero que quiero decirles es lo siguiente: por favor, vamos a hacer caso a nuestras autoridades. Estamos pasando por un momento difícil. Vamos a quedarnos en nuestras casas. Si no es necesario salir, no salgamos. Vamos a detener esto. Y después vamos a cantar victoria y vamos a rehacer nuestras vidas y vamos a vivir de manera normal. Pero hasta el momento se necesita que todos pues hagamos un esfuerzo y nos quedemos en casa. Bueno, mi gente, acá iniciamos nuestro video. Y acá nosotros tenemos estos peces. Muchos que estaban pidiendo explicación acerca de cómo era que bajaba este caño por acá. Simple y llanamente, esto es de la siguiente manera. Miren. Esa agua baja de esos tubos que están ahí arriba. Los mismos, pues como ustedes pueden ver, están llenos pues de algunos de otros vegetales. Tenemos apio, tenemos puerro, tenemos alguna aromática, tenemos rúcula. Bueno, esos espacios vacíos es que ya hemos ido consumiendo. O sea, entonces, para que ustedes vean todo lo que nosotros tenemos, podemos tener en un espacio tan pequeño como este. Pero eso no se queda así. También, estos peces pueden servirnos de alimento en un determinado momento y que la cosa se ponga un poco difícil. Y tenerlos es tan fácil porque no es el costo, no es alto y nos permite pues poder tenerlos en casa. Aquí yo tengo alrededor de 80 peces en un recipiente que tiene, que es de 200 galones, 250 galones. Y sobre todo lo que tenemos que tener es buena aireación. Miren acá donde la él, por acá, por este lado le penetra agua, donde tenemos un sistema de filtrado que todas las partículas, todas los desechos van a ese sistema que le estaremos mostrando en breve. El agua también, por acá tenemos esta bomba que de una u otra manera también nos aportan oxígeno, y esa agua cuando rompe también aporta oxígeno. ¿Ven? Los peces están en óptimas condiciones. Ya en un sistema anterior pues no estaban así y los peces tardaron un poquito más en crecer. Es cuestión de que nosotros pues implementemos las técnicas adecuadas para poder conseguir resultados adecuados. Miren la comida que nosotros le proporcionamos a estos peces. Aquí encuentran todos los nutrientes necesarios para ellos desarrollarse. Y a estos peces yo le agrego la cantidad de puños míos de comida. Bueno, como ustedes pueden ver acá tenemos un sistema de succión inferior por gravedad. Es decir, que todos los desechos de los peces deben estar acá arriba, pero luego ellos van al fondo y entonces acá por el sifón son succionados y van a la siguiente fase, que es esta que ustedes están viendo acá. Después que ellos bajan al fondo, entonces son succionados y pasan a estos filtros que ustedes están viendo acá, estos filtros mecánicos. Sube, miren, como ustedes pueden ver, por gravedad, y se mantienen acá y el agua ya pasa limpia. O sea, como ustedes pueden ver, miren ahí. Acá es donde se quedan pues atrapados todos los desechos sólidos. Ya está sucio, está, hay que limpiarlo todos los días. Le cambiamos este paño que está acá o lo lavamos. Sí,
al lavarlo, entonces, ¿qué pasa? Que los nutrientes que quedan ahí, nosotros se los podemos agregar a las plantas que están en tierra. Y volvemos y colocamos este paño acá. Si queremos, lo que hacemos es, como esto es algo que es bastante barato, lo que volvemos y lo colocamos. Pero para aprovechar los nutrientes, lo que hacemos es que nos ponemos unos guantes y lavamos esto, este paño, y así aprovechamos los nutrientes que se quedan acá. Este filtro biológico, aquí hay unas bolas en donde las bacterias se fijan a esas bolas, y cuando ellas se hunden, eso significa que ya está lleno de bacterias. Este se encarga de la nitrificación de los amonios y nitritos, y esto lo transforma en nitratos, que son lo que vamos a poder después utilizar para las plantas. Y ya ustedes pueden ver que tiene oxígeno, ya eso lo estaremos explicando en otra parte. Y acá tenemos el de succión. Como ustedes pueden ver, esto succiona el agua. Debería de estar más lleno, pero lo dejamos así para que ustedes pudieran ver el proceso. O sea, acá nosotros no cambiamos el agua del sistema, sino que por la evaporación lo que hacemos es agregar agua nueva acá. Y entonces eso es como que si estuviéramos recambiando el agua. ¿Ustedes ven? Al agregar agua, o sea, ya mire cómo está, no debe de estar así. Ahora mismo tomamos una manguera y le echamos agua, y eso lo que hace es que de una u otra manera contribuye a aliviar el peso del agua en el sistema. Acá el agua sale tanto a la parte que le enseñé, que llega al tinaco, en donde los peces, donde contribuye a hacer que todos los desechos circulen y vengan al filtro, pasen por el sifón y lleguen a los diferentes filtros. Y otra de estas es la que llega el agua, otra es la que lleva el agua hacia la parte de arriba, en donde están las plantas. Si ustedes ven, esa manguera que lleva arriba es donde penetra tanto el agua para ambos tubos que están acá. A esto le hace falta cierta modificación, pero con el tiempo vamos a ir trabajándolas para poder para ir complementando un poquito más este sistema. Pero en él hemos conseguido pues parte de lo que necesitamos. Esta es una opción en caso de que usted desee hacer un sistema como este. Vamos consiguiendo resultados con él. Como ustedes pueden ver, miren ya estos ají, como vienen ya pues echando ya ají. Obvio, acá nos hace falta poco de nutriente, pero eso ya es porque tenemos que distribuir mejor para que el agua, cuando llegue, o sea, se distribuya tanto para todas las plantas, porque ya cuando viene a llegar acá ya está prácticamente limpio. Entonces, por eso tenemos que colocar algunos tubos para que el agua que sale del filtro entonces pueda llegar a cada una de las plantas sin mayores inconvenientes, entonces no tengamos esa falta de nutrientes, sino que todo puede ser complemente de manera uniforme. Pero hasta el momento hemos conseguido buenos resultados y tenemos esto acá, que es una maravilla. Miren, esto es apio. ¿Ven? Miren la raíz limpia. Y así hemos conseguido, con eso que nosotros acá sazonamos la comida de nuestra casa. O sea, ya por esa parte estamos cubiertos. Y miren, ¿qué tiempo estiman ustedes que nosotros podríamos tener pues consumiendo esto que está acá? O sea, esa es una parte muy beneficiosa que nosotros debemos de también adaptarla a
nuestro estilo de vida si queremos en un momento difícil poder apalear cierta situación. Vamos a pasar a la siguiente parte, y es que también no nos vamos a quedar ahí. En una azotea o en un balcón también podemos hacer este tipo de estructura. Bueno, antes de iniciar este video, te mostramos algunas imágenes de cómo hemos transformado nuestro balcón en un espacio. Lo hemos aprovechado para que sea un espacio en el cual nosotros también podamos producir. Hemos colocado como si fuera una especie de un bancal grande. Justamente hemos utilizado macetas y esto es lo que nosotros hemos hecho. Miren cada una de estas fotos, miren qué hermoso, le da pues cierta... A mí me encanta este espacio porque donde uno piensa que no podemos tener pues una planta, pues tenemos no una, tenemos varias, y podemos también en ese pequeño espacio entonces producir cada una de estas hermosas y productivas plantas que tenemos acá. Miren, debemos tener desde plantas ornamentales hasta plantas que comestibles, y también árboles frutales, plantas frutales, enanas que nos puedan dar pues frutos. Esta estructura es simple, simple y llanamente madera de ambos lados, como ustedes pueden ver, maderas y unas macetas como esta. Yo preferí maceta, otros lo colocan tierra directa porque, si ustedes pueden ver, tiene una lona que impide el pase del agua hacia la madera de ese lado. Entonces muchos agregarían sustrato directo, yo no agrego sustrato directo. Encontré estas macetas que son muy buenas y me quedan muy bien en la estructura, como ustedes pueden ver. Miren, seguimos trabajando para complementar y sazonar nuestra comida. Entonces miren, por acá tenemos el jengibre, que aunque no está de provecho aún, pero acá lo tenemos. Tenemos diferentes tipos de albahaca, como ustedes pueden ver. Tenemos por acá, miren esta delicia, que esto es anís. Tenemos diferentes tipos de orégano, como ustedes pueden ver. Pero eso es en esa estructura que ustedes están viendo ahí. También acá nosotros podemos incluir diferentes tipos de frutales. Miren, aquí tenemos, miren, limón. Y miren cómo está justamente nuestra planta de limón. Y justamente ahora que el limón, yo no sé en el país suyo, pero en el país mío el limón vale realmente oro. Acá tenemos otra variedad de limón, que es el limón amarillo, como ustedes pueden ver, miren. Aún están verdes, pero ese es el limón amarillo. Podemos también incluir nuestras plantitas de aguacate, como ustedes pueden ver, miren. Y realmente le damos un toque pues verde especial a nuestro balcón, y a la vez estamos contribuyendo a paliar un poquito nuestra situación económica, porque de una u otra manera, cuando nos liberamos de comprar cada uno de esos artículos o productos en el supermercado, pues estamos economizando. También puede ser que en el supermercado, por la gran demanda que tenemos en estos últimos tiempos, puede ser que se escasee, pero si nosotros tenemos en casa, ya no tendremos esa dificultad. Y eso es algo que podemos tenerlo en un pequeño espacio, como ustedes pueden ver. Miren acá esta plantita de olivo que tenemos, es justamente un acodo. Es un acodo, y miren qué hermosa esta planta está. Por acá tenemos también, seguimos con lo que nos sirve para poder condimentar nuestra comida. Tenemos otra variedad de orégano, miren qué delicia. Esto es lo que le da ciertamente cierto sazón a nuestra comida. Y también estas contribuyen a llamar abejas, que van a
trabajar en el proceso de polinización también para otras, para otros frutales como el limón o cualquier otra fruta que nosotros decidamos colocar en nuestra estructura. Miren acá, por acá tenemos romero y miren qué belleza. Realmente, miren cómo se ve esa parte acá. Acá tenemos otra variedad de orégano, como ustedes pueden ver. Miren acá. Y aquí miren también lo que tenemos. Díganme ustedes si esto no es algo maravilloso. Es algo que en un pequeño espacio nosotros podemos tener todas estas plantas sin tener mayores inconvenientes, pueden agregar más. O sea, yo solamente estoy mostrando la parte que está terminada de nuestra terraza. Y, pero usted, o sea, en el pequeño espacio que usted tenga, puede contribuir a tener cualquiera de esas plantas. Vamos a mostrar algunas fotografías, las fotografías que le mostramos al principio, para que ustedes pudieran ver cómo nosotros podemos, en un pequeño espacio, poder cultivar cada una de esas plantas. Bueno, ya la continuación, vamos a dejar este video hasta acá, pero la continuación la mostraremos abajo cuando le vamos a mostrar cómo hacer mesas de cultivo y poder también así contribuir en un espacio, ya que el que tenga un poquito más de espacio pueda también sembrar en otras partes y cosechar aún más de lo que nosotros estamos mostrando aquí. Aquí tenemos las aromáticas, pero en la parte de abajo tenemos también lo que son los frutales. En otro espacio de la azotea tenemos lo que son varios frutales. Estamos sembrando tomates, estamos sembrando lechugas, estamos sembrando pepinos, estamos sembrando remolacha, estamos sembrando de todo en un espacio en la azotea. Así que si tú tienes una azotea, vamos, es tiempo de que tú conviertas tu azotea en verde. Si este es el tiempo, es ahora. Así que te invito a que tú en este momento puedas aprovechar ese tiempo que tienes libre en tu casa todo este tiempo y comenzar a sembrar. Si tienes un espacio, utilízalo. Es tiempo de que lo hagamos. Y sobre todo, para que podamos tener lo que necesitamos en casa. No vamos a suplir todo, porque en una azotea tenemos que ser realistas. No vamos a conseguir todo lo que nosotros necesitamos, pero sí podemos conseguir una buena parte de lo que nosotros sí necesitamos. Y eso lo podemos conseguir en nuestra azotea. Así que te invito a que puedas, que tú puedas cultivar en tu espacio disponible todo lo que esté a tu alcance. Bueno, mi gente, vamos a dejar este video hasta acá. Vamos en un segundo, en el segundo vamos a mostrarle, como le dije, la segunda parte de este video. Así que te invito a que si te gustó el video lo compartas, que te suscribas a nuestro canal y sobre todo que le dé me gusta al video y que se lo mostremos a otra gente para que puedan entender cuáles son las necesidades que nosotros tenemos para poder sembrar en nuestro espacio disponible. Un consejo del huerto en tu casa: quédate en tu casa. Vamos a contribuir con todas las ordenanzas de nuestras autoridades para que esto pues no se siga expandiendo y nosotros lo cortemos hasta ahí. O sea, mi gente, para poder reestructurar nuestras vidas en el menor tiempo posible, quedémonos en casa. Pues ya saben, mi gente, hasta la próxima.